tardes, ¿qué tal están en este miércoles 18 de enero? Pues bien, ya lo habrán notado ustedes en el día de hoy, el invierno ha llegado ya a Elche, hace mucho frío, además también muchísimo viento, hemos tenido rachas que han llegado casi cerca de los 100 kilómetros hora, así que mucho cuidado también cuando pasan por parques, jardines y algunas también luces que aún se encuentran de Navidad, pues están acarreando ciertos problemas. Bien, pues hoy tendremos también la actualidad, también se centra hoy en Madrid, en Fitur. Iremos contando los próximos días un poquito de esos reportajes que está recogiendo nuestro compañero Mario Abril, enviado especial en Madrid con la Feria Internacional de Turismo. Pero esta tarde tendremos aquí en plató música flamenco fusión con el grupo Candela. Un grupo nuevo en Elche que ha nacido en el barrio del Toscar, en la Plaza Madrid. Nos contará un poquito su historia y también les invitaremos a que nos canten alguna canción. También tendremos aquí en plató a Leonor Navarro y también vendrá acompañada de un miembro más de la Asociación de Romería de San Antón, con Pedro Caro. Nos contarán cómo van esas fiestas de San Antón y todos los preparativos para el próximo domingo 22, que hará aún si cabe un poquito más de frío, así que abríguense, pero no por ello pues les cohíba de participar en esta fiesta de la Romería de San Antón, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 9:30 de la mañana. Y también en esta tarde vamos a hablar aquí con Isabel Rubio, es pediatra y una de las promotoras del proyecto que lleva a cabo el Ayuntamiento de Elche, sobre todo en colaboración con la Fundación Salud Infantil, un proyecto de asesoramiento totalmente gratuito a familias que deciden separarse, divorciarse, y con este asesoramiento gratuito pues tienen unas nociones para hacerlo de manera respetuosa con los niños y niñas. Así que quédense esta tarde aquí un ratito con nosotros, más calentitos, refugiados en casa, en este miércoles 18 de enero. Y en este miércoles, pues conocemos un poquito más del arte que tenemos aquí en Elche, de buena música, y lo hacemos con un grupo que acaba casi de salir del horno. Hablamos hoy con el Grupo Candela, que lo tenemos esta tarde aquí en plató. Está con nosotros el Grupo Candela. José Ligero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mari Malagón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Osiris Díaz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Grupo Candela, grupo de flamenco, de fusión, sí, nacido aquí en Elche. Sois los tres de Elche también, ¿no? Los tres, sí. Sí. Así. Y bueno, José, cuéntame cómo nace un poco, cuéntame un poco la historia de este Grupo Candela. ¿Cómo os juntáis estas tres personas? Pues el Grupo Candela nace a raíz de juntarnos por las tardes en una cafetería, a raíz de un café, a raíz de una amistad que nos une de... El barrio del Toscar, si no me equivoco. El barrio del Toscar. Y a raíz de ahí, pues una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Ella aporta un poco de voz, yo un poco de guitarra, él un poco de cajón. Oye, y nace el proyecto Candela. Nace Candela. Así, sencillamente, sí. ¿No os conocíais? ¿Os juntasteis en la cafetería? Pues, resulta que José ha sido vecino de allí, yo tenía una tiendecita en su barrio y ha sido vecino prácticamente mío toda la vida, pero no habíamos coincidido nunca. Tomamos un café, yo con mi cuñado allí en la cafetería de Fini, y así nos conocimos, así nació Candela. Estaba él con la guitarra, yo me puse a canturrear. Tan sencillo como eso. Osiris, y ahí se generó el milagro. Y Osiris, tú también Candela. Pasabas por ahí y dije, pues mira, yo también Osiris. Puedo... Sí, bueno, a ver, el mundo es un pañuelo, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, María tenía mucha amistad con mi madre, ¿vale? Entonces una cosa llevaba a la otra, yo la conocí a ella, gracias a ella conocí al maestro José Ligero. Sí. Y al fin y al cabo, pues mira, aquí ha nacido Candela. Pero bueno, supongo que aunque no estuvierais, no os conocierais, no estabais juntos en este proyecto, cada uno tenía esa vinculación por la música, ¿no? En este caso, sí, sí, José eso también, sí, ¿no? Sí. Sí, siempre. Yo me ha gustado siempre colaborar en muchos grupos, me ha gustado grabar solitario, acompañar a mucha gente, pero siempre en el mundillo de la música, siempre. Y esto ha sido ya un detonante como para coger y decir, es que esto es una cosa familiar. Claro. Sí. Todos hemos estado en grupos, yo de soltera, después me retiré cuando me casé y tuve mis nenas, después volví. Ya lo veías como algo apartado, ¿no? Sí, sí, lo había aparcado, sí. Y hace unos 7-8 años volví en un grupito y después, pues mira, conocí aquí al maestro Ligero y aquí al maestro Siris. Y nada, y un proyecto con muchísima ilusión y... como niños con zapatos nuevos, creo yo. Mucha Oye, hay ilusión. Muy buena sintonía también sí, entre los sí, tres, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí remamos los tres en la misma barca,
nadie es el jefe, o sea, todo es en plan, lo que no se le ocurre al uno se le ocurre al otro, y aquí todo el mundo aportamos y luchar por Candela. Bueno, no lo hemos dicho, pero bueno, una imagen vale más que mil palabras. José, tú te encargas de la música, de, en este caso de la guitarra. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Osiris lo vemos sentado no en el sillón, sino en un cajón. En un cajón. Claro. Por lo tanto, el cajón. Sí. Marín, no te vemos en nada, la voz. La voz, la voz. ¿No? Sí. Así que sois la unión perfecta, ¿no? Sí. De amistad y de musicalmente. Uh-huh. Oye, ¿y en esa cafetería también empezaron los primeros ensayos? No sé. Sí, sí, sí. Ahí comenzó todo, sí. Uh-huh. Ahí nos unimos y empezamos de broma, venga, pues José luego me ofreció unas cuantas canciones de las que él tiene y oye, pues casa bien, ¿no? Empezasteis así, oye, sí. Bien. Sí, 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 empezamos a quedar y como una adicción ya. Sí. ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Tenéis ensayos de vez en cuando? ¿Reunís sí, sí, para sí. ir encajando? Ensayamos dos, tres veces a la semana, uh-huh. lo que nos permiten los trabajos, lo claro. que nos permite... los huecos que podemos buscar entre la familia, que también hay que... Un saludo desde aquí. La familia también tenemos que tenerla atendida, pero bueno, la locura por la música nos hace buscar el hueco como sea y... Sí, se va combinando que... una cosa con la otra, sí. Eso es. Bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Y me imagino en estos sí. tiempos hacerse un huequito en la música. Sí que es verdad sí. que hemos salido de una pandemia, que hay muchas ganas de todo, hay muchas ganas sí. de disfrutar de fiesta, y sí. es buen momento, ¿no? ¿Por qué sí, no? Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Por lo menos nosotros la ilusión la tenemos y nos vamos conformando con luchar, con sacar temas, con en fin. Y ahí nos mantiene eso muy, muy a full. No perder la ilusión, sí, la ilusión que no parece, ¿no? Bueno, el registro es, lo hemos dicho, ¿no? Es un grupo de flamenco, sí, flamenco pero es un flamenco fusión, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? Para que lo entienda también nuestro público. Pues aquí el músico que... Flamenco fusión sería un flamenco comercial, como yo digo. Uh-huh. Intentar llevar el flamenco a todos los campos. Uh-huh. Sería a todos los públicos. Uh-huh. No un flamenco cerrado, un flamenco más bien abierto. Llevarlo eso, a todas las casas. A hacer versiones de gente tipo flamenquillo. En fin, tenéis decir. Temas de versiones también, entonces vais versionando sí, también. Sí, vamos versionando. Haciéndolos vuestros, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Uh-huh. Y nada, para que lo que dice José, para que llegue a todos los públicos, le guste a la gente joven, le guste a la gente más mayor, para que no sea tan cerrado. Claro. El flamenco cerrado, la verdad que se pierde, no es que se pierda, pero que llega a muy poca gente. Uh-huh. Y así fusionándolo, pues sí que se hace muy, muy dulce. En Elche hay además también mucho, la gente también está muy ligada a ese flamenco sí. fusión, a ese sí. flamenco comercial, ¿no? No sé uh-huh. si por esas raíces también andaluzas, pero en Elche sí. somos muy también, uh-huh. muy sí. de flamenco. Nos gusta mucho, ¿no? Unas palmitas y una guitarra. Uh-huh. Osiris, tú que eres el más joven, ¿qué te dice la familia? ¿Te ha animado también a que participes pues en este proyecto? Si ¿no? Si te digo la verdad, esto lo llevo viviendo desde que nací, ¿ah? Prácticamente. O sea, también la familia está muy ligada a la música. Exacto. Mi hermano mayor se dedicaba a cantar, mi hermana, sobre todo mi madre, y desde bien pequeño, pues siempre en casa con el flamenco. O sea, aquí estoy sentado y con esta gente. ¿Dónde más me o sea, normalmente esas manos van solas entonces, de siempre. Sí, 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 desde siempre. Bueno, ¿y hacia dónde va? ¿Cuáles son las pretensiones de este grupo Candela? Contarme un poco, en este 2023 que hemos empezado. Pues ante todo yo, divertirnos, hacer feliz a la gente y, no sé, pasarlo bien y que la música para mí como es una terapia y es una medicina yeah. y es algo... Pero para que, todos, ¿eh? Yo creo. Sí, hemos visto la pandemia además. Sí, yo creo que sí, que todo lo que lleva música... cambia de color, cambia de olor, cambia de sabor y yo pienso que conforme lo sentimos nosotros, lo que queremos transmitir, aparte de disfrutarlo nosotros, que la gente lo disfrute también y, uh-huh. y pase ese nivel de gustarle la música y disfrutarla. Una vía de escape, como se suele decir. Sí. Ajá, ajá. Una vía de escape de compartir con los demás, ¿no? Claro. Supongo que al final estaréis trabajando para que en estos próximos meses adelante poder participar, no sé, en algunas fiestas, proyectos, sí. actos privados, sí. ¿no? Sí, donde sí, cada sí. vez más se cuenta con grupos o con profesionales, ¿no? de la música, para amenizar los eventos, ¿no? Sí, sí, uh-huh. totalmente, la música en directo, uh-huh. que para mí enriquece muchísimo un evento. Aunque luego haya música de DJs, pero un ratito de música en directo es, uh-huh. para mí, vamos.
buena una carta joya, de presentación. Joya, una, sí. Sí. Además es lo que hoy en día la gente está buscando también. Sí, sí, eso es verdad. Es una manera también un poco de interactuar con el público, de ver cómo, de salir fuera de esa zona de confort y de ver cómo le llega a la gente, ¿no? De, viendo sus caras, cómo llega esa música que habéis preparado, ¿no? Totalmente, sí. Esa conexión no es lo mismo cantar en directo que te pongan una música, pues vale, sí, se lo pasa a la gente muy bien, pero yo pienso que tiene que haber un ratito en todos los eventos de música en directo. Bueno, venís muy bien preparados, me vais a tocar un poquito, me vais a cantar también alguna canción, claro, ¿no, Mari? Claro, por supuesto. Sí, a ver, sí, contadme qué tema es el elegido, para que os vean y pues os conozcan también en todo Elche, a ver. Este tema lo he elegido yo hoy porque le tengo muchísimo cariño, me encanta porque es una canción muy fresca, de aquí del Maestro Ligero, de letra y música de él, gracias a él. Aparte también compones y... Sí. Y nada, es un temita muy fresco y me apetece mucho cantar esta, así que si él me lo permite, esta la vamos a cantar. ¿Cómo se llama? Oye mi voz. Oye mi voz, bonito nombre, pues cuando queráis los tres. Vale. Ti, pero al soñar ya no me acuerdo de tu voz. Llega hasta mí un suave olor a hierba buena y una voz firme y serena que me recordaba a ti. Llega hasta mí un suave olor a hierba buena. Una voz firme y serena que llega por mi jardín. Y antes de contestarme piensa que he llorado. Piensa que un día me juraste volver a empezar. Y aparte de mentir, me das de lado. Perdiste mi pasado y tu oportunidad. Y antes de contestarme, piensa en el pasado. Piensa en aquellos besos que no te guardé. Hablan de mí, mira a otro lado y olvida que el pasado, que así me hice yo mujer. Oye mi voz, que mi canción es para ti, pero al soñar ya no me acuerdo de tu voz. Llega hasta mí un suave olor buena y una voz firme y serena que me recordaba a ti. Llega hasta mí un suave olor a hierba buena y una voz firme y serena que llega por mi jardín. Muy bien. Olé, gracias. Enhorabuena, muy bien. Muchísimas muy bonito, gracias. Muy bonito, suena muy bonito. Gracias. Así que enhorabuena a los tres, porque la verdad es que hacéis una unión perfecta. Los tres, que os vaya muy bien contar con nosotros para cada uno de vuestros éxitos. Ajá, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartir este comienzo en Elche 7 Televisión. Ha sido Televisión. Un placer, nos hemos sentido muy a gusto. Sí. Hemos muchísimas estado gracias por como todo. En casa. Gracias, José Ligero, Mari Malagón, Osiris gracias. Díaz, gracias a los muchísimas tres. Gracias. Y gracias. Mucha mierda en todo este eso, mundo, eso. ¿Eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer nosotros una pequeñita pausa y volvemos enseguida. Aquí en Viva la Gente. We'll be right back.
Ya les decía ayer, día martes 17 era el día de San Antón. Día de San Antón y por lo tanto próximo domingo 22, que ya lo estaban preguntando ustedes desde hacía semanas, desde que empezaba este 2023, si iba a haber San Antón este año y cuándo iba a ser. Bien, pues este domingo 22, romería de San Antón, desde las 9:30 tradicional como cada año, saldrá el santo desde la parroquia de San Antón, irá hacia la ermita. Y ya saben ustedes, pues romería, luego la fiesta también allí en los solares adyacentes a la ermita, volverá de nuevo el santo a su parroquia y es donde comenzará allí luego la bendición con los animales. Hablamos hoy de San Antón, están con nosotros en plató Leonor Navarro, la presidenta de la Asociación Romería San Antón. Muy buenas tardes, Leonor. Muy buenas. La acompaña Pedro Caro, es también de la Asociación Romería San Antón. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas Pedro. Tardes, Jessica. Bueno, por fin podemos hablar de que sí hay San Antón con todas las actividades, eventos tradicionales de todos los años antes de pandemia. Fue un poco el último evento, penúltimo, acto. Porque fue los Bolos y Cristianos, el Michain. El último acto. Pero de 2020. De los grandes, ¿no? Sí. Y el último que quedaba a reanudar, eso sí. ¿No? Efectivamente. Vaya. Prácticamente como se cerró con el Michain del Moros, y nosotros somos los primeros, pues volvemos a ser los primeros en salir, aunque somos de los últimos en salir a la calle. Y la verdad, estamos súper contentos que sea la normalidad el evento de este año. Que no sea medias cintas, como otros eventos que comenzaron con así, que si con mascarilla, que si no. Vamos a tener unas fiestas de San Antón al completo, con muchísima ilusión, ¿no, Pedro? A poder disfrutarla, que ya llevamos 2 años, como bien hemos dicho, con muchas ganas. Nosotros, la gente más joven, lo hemos estado disfrutando de otra manera. Otros años, comité, ¿no? Sí, tirando cohetes, yeah. Y salíamos manteniendo las misas, salíamos por la calle con un altavoz sin poder, un poquito de distancia y demás. Ajá. Sí, nosotros nunca perdimos la ilusión de celebrar ese domingo San Antón. Y este año pues ya por fin puede volver un poquito toda la normalidad que ya teníamos muchas ganas. Bueno, han empezado muy fuerte las fiestas. Empezaron el pasado sábado con el pregón de Beatriz Serrano, directora de IFA, que tiene mucha vinculación también con la parroquia. Sí, tiene vinculación con la parroquia. Los hijos han hecho la primera comunión allí y ella pues va bastante. Entonces pues hemos querido que fuese una persona para que el inicio fuese grande. Y resultó muy bien y a partir de ahí pues el pistoletazo de salida. Luego ya el domingo, también un día muy importante, que fue el día de las paellas, hizo muy buen tiempo, hizo así que muy buen se agradecía, día, ¿no? Claro, hizo muy buen día y cuando hace tan buen tiempo, pues invita a la gente a salir a la calle, porque de verdad es muy, muy agradable pasar un rato en compañía, ver a un amigo, ver a otro, estar un rato de tertulia, aunque no te tomes nada, te tomas una cerveza y ya estás tranquilo. Ay, nada más socializar, que había ganas de eso, es un encuentro. Exactamente, ¿no? Es que es para eso. Las paellas nosotros las concebimos, eso, que fuese un día, digamos que como el día de la romería estamos muy, muy, muy difícil de encontrarnos nosotros, pues pensamos que ese día para nosotros sería muy bueno de estar allí todos juntos. Además, casi 300 personas participaron, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Empezó muy bien, ¿no? Empezó fuerte. Bueno, ayer era el día del patrón, el día de San Antón, donde, bueno, pues allí, empezó el día con el volteo de campanas, ¿no? Los cohetes, tienen que anunciar la fiesta, si no, no es fiesta. Y ya la misa en la tarde, recordando a los difuntos, porque por desgracia se nos han ido demasiados. Y más en este tiempo, normalmente se hace de manera tradicional los de sucedidos fallecidos en el último año, pero aquí hemos tenido pues 3 años, ¿no? Muchos, sí. Y al final el barrio también es de, pues es un barrio tradicional y por lo tanto también hay mucha gente mayor, ¿no? Mucha. Se nos están haciendo mayores, sí. Se nos están yendo muy buena gente porque por desgracia estamos creciendo en años. Y la verdad, pero bueno, es lo que nos toca, aguantamos el tirón y vamos adelante, bueno, que es lo importante. Ley de vida, ¿no? Pero al fin y al cabo siguiendo con la misma ilusión, ¿no? Mucho. Y manteniendo la tradición de toda la vida. San Antón, del barrio de San Antón, pero se acerca tantas y tantas personas en ese día, en esa romería de San Antón, por eso lo están preguntando. Participa tantísima gente, de verdad, es algo muy bonito, ¿no? Sí. Yo es algo que me he movido por muchas fiestas, San Crispín, San Pascual, y no veo a la gente tan congregada, tan unida como para la fiesta de San Antón. Toda la gente de Elche está deseando pasar por los puestos, ver el tradicional baile del santo,
cada vez un poquito menos, que el santo ya también se nos hace mayor, como bien decimos, pero a toda la gente le gusta el ambiente festero, festivo que hay ese domingo en San Antón. Es que nos acompaña mucha gente, porque es que pan moros, todas las... Participan todas las entidades festeras. Todos los entes festeros, entonces todo tiene su rinconcito. Más tiene sus carpas también. Sí, 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 por eso, que todo el mundo tiene su rinconcito, entonces todo tiene su carpa, su momento de encontrarse con los amigos, sí. Si no estás en un sitio, te acercas al otro, o sea que es que te vas moviendo y vas encontrando gente conocida sin parar, sin parar, y la verdad es que gusta. Darte una lo comentaba también en Radio Elche Cadena Ser, que invitaba a los oyentes, a nuestro público, les invito a que, bueno, siempre participan en esta fiesta de San Antón, pero que participes desde el primera hora, desde va a hacer frío, pero desde esa romería, porque es especial esa romería. Sí. Esos bailes al santo solo se ven en San Antón, con esa energía, con esa ilusión, y este año seguramente con esa ilusión aunada de todo contenida, este tiempo, ¿no? Ilusión contenida. Ilusión contenida, pues va a ser muy especial, sí. ¿No? Y dices, ¿cómo puede ser? A primera hora de la mañana y esa alegría que se lleva, la música, yo creo que es un poco todo, ¿no? Pedro. Sí, eso lo vas... A ver, desde pequeño ya te vas haciendo, te vas curtiendo. Entonces, cuando ya te vas haciendo más mayor, pues llega un momento que tu pasión o tu devoción por San Antón llega a un punto en el que yo estoy metido, nunca he estado tanto, siempre he estado dispuesto para hacer cosas por el barrio, pero tanto como para llegar a donde estoy llegando este año, nunca he llegado. Pero sí que es verdad que volvemos a lo mismo, tenemos que renovar. Tenemos que renovar la... Todo. Y entonces, contra más gente nos metamos, más gente aporte su trabajo, sus manos, claro. Es bueno para el barrio. Y si encima hay gente que nos hemos criado desde pequeño allí, mejor todavía, que conocemos un poco cómo va todo aquello. Al final es eso, ¿no? Leonor también. Sí, sí, el convivir, el estar. Nuevas generaciones también. Nada, para que vayan. Si a nosotros nos encanta que vayan. La tradición. ¡Buah! Claro. La fiesta. La tradición hay que mantenerlas. Pero con la juventud lo tenemos asegurado. Claro. Indudablemente, si tú vas y dices, quiero, pero no me muevo, no. Claro. Estás a disposición, además, ahí vamos, todos. Eso de el seguro también de traspaso generacional, lo hacéis muy bien desde la asociación, con ese concurso también que se hace de dibujo durante la semana, ¿no? Hoy, por ejemplo. Es ese acto, y empezamos, pues todo el mundo tiene su chuche, y claro, el mejor dibujo pues tendrá su pequeño detalle más. Ajá. Pero vamos, es lo que pretendemos, dar a conocer y que todo el mundo tenga su puntito y su día. Y la mejor forma de que la gente joven tenga ganas de que llegue esa semana que nosotros vivimos con tanta locura, de que tenga ganas de que llegue para poder seguir bajando al barrio y seguir celebrando cosas o hacer actividades o cada uno sus cosas, pero que tenga ganas de bajar. Por ese arraigo que hay al barrio, como decías, Pedro, porque hay muchos, a lo mejor, de esas nuevas generaciones que se han ido a vivir a otras zonas, sí. a la zona de Altavix o a otros barrios, ¿no? Pero luego en esas fiestas vuelven a ese lugar de origen. Muchos, ¿no? Sí, muchos, de hecho, muchos familiares y amigos han salido del barrio, pero siempre sus raíces siempre están ahí, siempre los vas a ver allí, y sabes que como mínimo una vez al año los vas a ver allí. Esas semanas... Siempre los vas a ver. Entonces es bueno que por lo menos gente que lleves mucho tiempo sin verla o que lleves, pues es bueno recordarla, aunque sea un día festivo, sobre todo en un día tan importante para nosotros. Estamos viendo esos bailes que se hace al santo y que parece que no pesa nada al trono, ¿eh? Los lunes normalmente todo el mundo está bastante cansado. Sí, ¿verdad? Las piernas están un poco pasadas y el hombro, pero bueno. Pero bueno, que hay casi, a ver, peleas, ¿no? Pero bueno, peleas entre los vecinos y vecinas por llevarlo, ¿no? Todo el mundo quiere participar. Hombres, mujeres, más jóvenes, más mayores, participan también, además, las reinas y damas de las fiestas, ¿no? Sí, sí, siempre también. Se mete algún ratito por aquello de que hay que llevarlo. Hay que llevarlo. ¿No? Hay que sentirlo. Hay que llevarlo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, se siente, como hemos visto también esas imágenes, también se saborea. Ah, mucho, ¿no? mucho. Es que todo va compaginado, hay que tomar fuerza, si no, no se tiene fuerza para llevar al santo. Con los dulces típicos, sí. Con la coca. La coca, todo lo que conlleva. Si es que
parece que no, pero es que es todo el compendio de las cosas. Que si vas un poquito a la feria, ¿cómo no vas a la feria? Si vas un poco a pasar por los chuches de toda la vida, las bolas, los turrones, eso es de toda la vida. Entonces, allí están. Da gusto pasear por esos pedazos. Oye, yo tengo muchas ganas también de ver esas colas que se hacen de la gente que no falla, con sus animales de compañía. Cada vez, yo creo que aún así, nos siguen sorprendiendo con animales de compañía diferentes, con la ilusión que llevan para bendecir. Ojo también el concepto, que a veces se confunde lo de bendecir y bautizar, ¿no, Leonor, un poco? Mucho. El bautizo es una cosa. La bendición es otra. Pero sí, o sea, terminar, y una vez que has terminado y has recogido el santo, siempre viene alguien. Ay, ¿no está el sacerdote para que me bendiga el animalito? Espera un poquito. Siempre tenemos una segunda, digamos, de 3 o 4 que ha llegado un poco más tarde. Vale, vale. Pero si hay quórum, se puede hacer. Pero indudablemente tenemos una buena cantidad de gente que hace su paseo, porque ponemos una canalización. Bueno, y también si no, se le entrega el rosco, ¿no? De manera y damos la rosquilla para que esté guardada siempre en casa, que eso siempre viene bien por todo. Es una cosa completamente que merece la pena tenerla, porque, oye, se la puedes dar al animalito para que le proteja y al mismo tiempo también puedes comerlo tú, porque es pan corriente y bueno. Que está bendecido, pero que está muy bueno. Ahí hacen un gran trabajo también los sacerdotes de la parroquia. Los pobres se dejan. Con Ángel también ahí a la cabeza. Se dejan un buen trabajazo toda la semana, porque prácticamente es que tenemos todos los días. Van a destajo, pam, pam. Todos los días, pero ese día es que pero ese día es a contrarreloj, ¿no? Completamente. También porque quieras que no, los animales se ponen nerviosos. Hay muchos, unos por aquí, otros por allá. Alguno se ha perdido algún año y la verdad es que cuesta, pero bueno, hay que llevar muchísimo cuidado porque es que se nota. Y claro, tienes que estar muy pendiente. Ellos, claro, ¿no? Sí, porque es que da gusto que luego hacer la foto. Es que lo haces todo dentro de lo que más quieres, que es tu mascota. Entonces eso se nota. Bueno, hay que decir que estos bailes vienen además, ahí hay que darle su importancia, porque vienen de una noche además también bastante ajetreada, ¿no? Que aún quedan energías, porque el sábado por la noche tenéis como la noche de una convivencia de hogueras, ¿no? Pero primero tenemos, el sábado lo empezamos a la mañana con la chocolatada. Ajá, endulzando la mañana, ¿no? Sí, eso nos lo proporciona la Asociación de Vecinos y lo vamos a hacer. Este año la Asociación de Vecinos ha montado una carpa y se va a hacer en la carpa por deferencia, siempre lo hacíamos en la puerta de la iglesia, pero ellos han montado la carpa, pues iremos a la carpa a tomar el chocolate. Luego siempre tenemos un espectáculo para los chicos, para los más pequeños, para que tengan un ratito de su convivencia también, y luego a la tarde empezamos con la romería, la procesión. Del santo, a partir de las 6, de 6 pues sobre las 8 menos cuarto por ahí. Y si hace frío, pues procuraremos ir más rápido para que no nos helemos. Y luego ya la misa, que será oficiada. Siempre viene un sacerdote, más o menos, también cercano y que tenga un poquito también de relevancia, porque claro, tenemos siempre alguna deferencia con algún sacerdote cercano, y este año viene el párroco de San Vicente, el padre Marcos. Y luego ya el castillo. Y cuando acaba el castillo... El disparo del castillo. Sí, detrás de la iglesia. Sí. Y una vez que hemos terminado ese trozo, pues ya nos vamos a tomar algo para irnos a la hoguera. A la hoguera. Y la hoguera, pues, dependiendo ya de lo cada que uno se alargue... Le dé de sí, ¿no? Exacto, ya dependiendo de lo que se alargue la hoguera, pues ya hay que renovar fuerza, pero es que al día siguiente a las 7:30 estamos en marcha. No nos da mucho tiempo para... O sea, que poco tiempo para descansar, ¿no, Pedro? Sí, sí, pero también es, como dice el refrán, malos a gustos no duele. Eso es, eso entonces, es. Por el lunes ya es otra historia. El lunes ya puedes estarte acostado en tu casa con fiebre, no vayas a trabajar, no estudies, pero lo siento, pero la hoguera y a las 7, nosotros, la gente más joven, quedamos un poquito más temprano por aquello de que tenemos que recoger fuerzas antes de empezar, nos tomamos nuestro café tranquilamente. Y ya después a las 8 tenemos la subida a las comisiones. Exacto. Ya con la banda, ya vamos con cohetes.
vamos con música, vamos el grupo, invitamos a la gente que quiera acompañarnos, que nos acompañe, por supuesto, porque también es muy bonito subir a las comisiones, recogerla, nos bajamos todos juntos bailando y ya esperar para la iglesia, a esperar el gran momento de sacar de la salida, a San Antón. ¿No? Escuchar las campanas cuando sale el santo por la puerta. Sí. El viernes, no obstante, este año, entre varias cosas de las que hemos hecho y que todo el mundo quiere tener su momento y que la feria también tenga su puntito, hemos llegado al acuerdo que será 2x1, 2 viajes por 1. ¡Ah, qué bien! Con la Asociación toda de Feriantes Gallitana, ¿no? Toda la tarde. Muy bien. Entonces, también hay tickets que se están repartiendo, pero que si no tienes ticket no pasa nada, te lo van a hacer en taquilla directamente. Ajá, 2x1 en la feria por la tarde, que ya podemos ir a disfrutar desde el viernes. Desde las 5 de la tarde. Hasta que cierre la feria, toda la tarde será 2x1. O sea que siempre hay que tener también una deferencia por ellos, porque merece la pena pasarlo bien también un ratito de feria. Bueno, pues lo vamos a pasar muy bien esta semana, el domingo seguro, el día grande. Hay que abrigarse, eso sí. Hoy tenemos una climatología mala en cuanto al viento. El domingo no hay viento, así que es algo muy positivo. Pero toca abrigarse porque las temperaturas bajan estos días. Es enero, toca eso, abrigarse. Ha llegado el invierno y por lo tanto tenemos que vivir las fiestas de San Antón como son, en pleno invierno, con un buen abrigo y que no faltemos a esta cita. Pedro Caro y Leonor Navarro, muchas gracias de verdad a los dos por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nos vemos en esa cita el próximo domingo. Por supuesto. Quedamos todos invitados. Gracias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Y saben ustedes que para todas las familias, para los padres, para las madres, lo más importante de todo es el bienestar de los hijos y de las hijas, de los niños y niñas. Y por ello es muy importante, ¿no?, el respeto en el que se trata muchas situaciones. Y, por ejemplo, hay familias que deciden entre los padres y las madres llegar a un divorcio. Pues se puede hacer de una manera respetuosa con los niños y niñas. Y desde el Ayuntamiento de Elche y la Fundación Salud Infantil han puesto en marcha un proyecto de asesoramiento a las familias en proceso de divorcio. Hablamos esta tarde, nos acompaña en plató Isabel Rubio, es la responsable de la puesta en marcha de este proyecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es un proyecto muy ambicioso, ¿no?, que a veces las familias se encuentran en ese momento pues dudoso de cómo hacerlo mejor para que ese proceso al final, que todo el mundo al final sale perjudicado, los niños y niñas puedan ser los menos perjudicados en este caso, ¿no, Isabel? Sí, hay experiencias en otras ciudades que se está haciendo este asesoramiento a padres y madres que deciden divorciarse. Y en la fundación recibimos desde el juzgado de familia de aquí de Elche, que ellos veían la necesidad de que se interviniera precozmente para evitar los conflictos que se van generando cuando no se hacen las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Recogimos el guante y dijimos, venga, pues adelante, vamos a realizar este proyecto. Pedimos colaboración al Ayuntamiento de Elche, por supuesto que nos dijeron que sí, sí. Y nada, ya está puesto en marcha, ¿eh? Es un proyecto, sí, realmente es ambicioso porque es ofrecer a la ciudadanía de Elche, sí. Y en un futuro podría ser también ampliable a lo que coge el juzgado de familia, es decir, a Santa Pola y Crevillente, a la ciudadanía ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento cuando los padres y madres deciden divorciarse y tienen hijos menores de edad. E incluso ese asesoramiento puede servir un poco para mediar entre los dos, ¿no?, en esos, sí, conflictos. No se trataría de una mediación como tal, porque una mediación termina y al final tienes que hacer un régimen de custodia. ¿No? Pero este proyecto lo que pretende es asesorar muy precozmente a los padres para evitar el coste emocional de un divorcio conflictivo.
Es decir, es estar en el primer momento. Cuando unos padres y unas madres deciden separarse y tienen hijos menores de edad... ¿Cómo hacerlo, no? Se enfrentan a muchas dudas porque son momentos muy especiales. Son momentos, por ejemplo, cómo comunicárselo a los niños, por ejemplo, ¿no? A los hijos. ¿Cómo se lo decimos? Como ¿no? si alguno de los dos, de los progenitores, deciden salir de la casa, si así, ¿cómo hacerlo también de una manera claro, un poco claro. que al final ellos normaliza, pero hay que hacerlo de una manera respetuosa? Sí, ¿no? sí. Por encima de las circunstancias que llevan a una pareja a tomar esa decisión, que es una decisión que nunca se toma a la ligera, es una decisión que se piensa mucho, pero si al final se llega a esa decisión, pues lo importante es ver hacerla con el menor coste. Todos van a pasar un proceso de duelo, porque estaban en una situación, duelo. Es un duelo al fin y al cabo, pasan de una situación a otra situación diferente, hay pérdidas. Y hay una vorágine emocional y todos los miembros de la familia lo van a pasar, en mayor o menor grado. El tema es que los adultos pues tienen más cosas para gestionar su situación emocional, pero los hijos e hijas lo pasan en paralelo a los padres, pero muchas veces en soledad. Sí. Entonces, son espectadores, esto es un problema de adultos, tienen que resolverlo los adultos. Sí. Entonces, es necesario que padre y madre antepongan el amor que tienen a sus hijos e hijas, antepongan eso a, digamos, a su propio dolor o a su propio proceso emocional, ¿no? Uh-huh. Que no sean eso, que a veces se produce de manera involuntaria, pero hay que pensar fríamente y ser conscientes, que no utilicen, ¿no? A los hijos como reproches, ¿no? Sí. No caer en determinados problemas que lo que van a hacer es, si la separación conflictiva se alarga, que es lo que nos planteaban desde el juzgado de familia, como a veces se alargan en relitigios, ¿no? Todo eso va a suponer, para los niños y niñas, van a suponer problemas que van a tener una repercusión, que es lo que nosotros como pediatras vemos en las consultas, pues problemas físicos, porque somatizan, porque al final tienen dolores abdominales, ajá, problemas de conducta, es decir, que todo esto luego tiene una repercusión emocional que puede, y física. Eso es, emocional física, que repercute también a la física. Y también una cosa muy importante, y es que si se alarga la situación, también repercute en la relación materno-filial o paterno-filial, porque la relación se deteriora también si no se hacen las cosas medianamente bien. Es decir, que es un proceso... Se puede enquistar ahí en el tiempo, efectivamente, ¿no? Entonces, es necesario pasar ese transitar este tiempo de divorcio de la mejor manera posible para que tenga el menos coste y que los acuerdos se hagan entre adultos, adultos responsables, que por encima de si están mejor o peor, pero tienen que hacer acuerdos. Es necesario tomar muchas decisiones en unos momentos en los que la cabeza y el corazón no está para muchas decisiones. Yeah. Está en otro momento, ¿no? Uh-huh. Pero hay que poner el adulto ahí en marcha y decir, no, ahora toca hacer acuerdos por el bien de mis hijos e hijas. Uh-huh. Eso de que se decía muchas veces, de los niños no se enteran, y a veces son muy conscientes, ¿no? Pero lo somatizan, como me estabas explicando, Isabel, sí, lo llevan sí. por dentro, y les puede repercutir en su aprendizaje sí, educativo sí. Y en esa salud física. Sí, problemas de aprendizaje, o sea, problemas de en la escuela, o sea, los maestros y maestras también lo viven ellos desde el ámbito educativo. Y de lo que se trata es de... Es un momento doloroso, pero no tiene que ser traumático. Vale, por tanto, es estemos en una prevención muy, muy en un primer momento, una prevención muy, muy, muy al inicio para evitar todas esas situaciones. Aparte también que esto es un modelo de... Si se hace bien, es un modelo de buena separación para nuestros hijos e hijas, porque ellos... casi sí o sí se van a separar a lo largo de su vida. Y no más que nada por los estudios recogidos, ¿no, Isabel? Entonces sí. Ahora mismo, pues si, no sé, Estados Unidos, que va un poco por delante, ¿sí? Pues si un 70% de las parejas se divorcian, un 80%, y nosotros ya vamos ya más del 50%, ¿no? Entonces, el darles un modelo de buena separación es un regalo. Es un regalo y es muy educativo. Es decir, son herramientas que tienen para el futuro. Que tienen para el futuro, efectivamente.
Además, gran parte de esos divorcios, del 50% que se producen, son con niños y niñas menores de menores edad. De edad, sí. Ese sería aquí el requisito, para este protocolo de asesoramiento. De asesoramiento, ¿no? Serían eso, parejas que se deciden divorciarse, que hay una intención de querer hacerlo bien, como todo, que quiere hacer lo mejor posible, pero no tiene, a veces, tiene dudas, te faltan herramientas, pues asesorar si tienen hijos menores de edad y, por supuesto, que no haya ya, que no estén inmersos en un proceso contencioso o bien que haya problemas de violencia, por ejemplo, de violencia de género. En ese caso, nosotros no estamos ahí, para eso no estamos, hay otros cauces para abordar esas situaciones. Nos dirigimos al público. Ustedes, si están interesados o conocen a alguien que pueda estar interesado en este asesoramiento a través de la Fundación Salud Infantil y sus profesionales de esta área, pues tienen aquí abajo toda la información, un teléfono de contacto y un correo electrónico donde se pueden dirigir para ponerse en contacto con ellos y empezar como una primera consulta, ¿no? Para conocer un poco la situación. Sí, se hace de entrada una primera consulta y luego, si es necesario, porque la situación lo requiere, pues se hará una segunda, una tercera, hasta que más o menos los padres se lleven a lo que han ido, ¿no? A recibir el asesoramiento que ellos precisan, porque cada pareja o cada familia es diferente y cada uno va a traer una problemática diferente. Por tanto, es orientarles en lo que ellos necesitan, ¿no? Pues lo dicho, creo que es un proyecto muy ambicioso, sí, que es muy necesario, que viene para quedarse, incluso para ampliar, ¿no? Como esa intención en territorio. Isabel Rubio, pues una de las responsables de la puesta en marcha de este proyecto, pediatra, que conoce muy bien la situación entre los niños y niñas. Gracias por estar con nosotros en Elche 7 Televisión. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Nosotros vamos ahora a conocer la actualidad informativa, los avances a través de nuestros compañeros de Elche Noticias. Conectamos en primer lugar con nuestro compañero, nuestra compañera de informativos, Laura García. Mario Abril se encuentra en Madrid. Laura, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha ido la actualidad del día de hoy. Sí, Jessica, ¿qué tal? Pues a partir de las 8:30 de la tarde aquí en Elche 7 Televisión, en el informativo, vamos a recordar toda la inauguración de la Feria Internacional del Turismo. Ahí ha estado nuestro compañero Mario Abril, que nos va a trasladar todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy, donde además también se han desplazado muchas autoridades hasta el stand con marca propia de la ciudad de Elche. También les contamos en la actualidad de la ciudad que las rachas de viento son las que están marcando la jornada de este miércoles 18 de enero y que parece que por fin ya llegan las bajas temperaturas tan tradicionales del invierno a la ciudad de Elche. Gracias, Laura. Ahora conectamos con nuestro compañero de deportes, Pepe Morago. Por un empate que llegamos y no nos quieren respetar ni eso, ¿no, Pepe? ¿Qué tal, Jessica? Pues menudo escandalazo en el fútbol español por la decisión del Cádiz de impugnar su partido ante el Elche, el del pasado lunes, que acabó con empate a 1 en la capital gaditana. El Cádiz le pide a la Federación Española de Fútbol que anule el gol del Elche, el gol conseguido por Ezequiel Ponce en un supuesto fuera de juego, según el conjunto gaditano, y que se repita el partido a partir del minuto 81 con 1-0 en el marcador. Una petición absolutamente surrealista que no va a tener ningún recorrido, porque si no, ¿qué hacemos? Se van a tener que repetir todos los partidos. No se puede borrar el error humano. Siempre va a existir el error del colegiado o que el VAR no chequea una jugada. El Elche también pudo haber puesto el grito en el cielo cuando un error clamoroso, estrepitoso del árbitro, le privó de ganar en Valencia hace 3 meses. ¿Qué hacemos con ese error en el Valencia-Elche que perjudicó al club ilicitano? Lo comentamos todo en nuestro informativo y recordar que esta es una semana importante también para el club balonmano Elche Athletic Go, que esta noche tiene partido de liga en casa en el pabellón Esperanza Lag ante el Beti Onac de Navarra, de Villava, y el domingo que viene las ilicitanas, las guerreras datileras, vuelven a jugar en casa en el pabellón Esperanza Lag a la 1:00 p.m. frente al Aula Valladolid. Es todo, Jessica. Un saludo muy cordial para todos nuestros espectadores.
Gracias, Pepe. Pues ya saben ustedes que estas noticias, también muchas otras, la actualidad de Fitur, esta tarde en Elche Noticias, más actualidad deportiva también con nuestro compañero Noé Gómez en Mucho Elche. Y esta noche, película aquí en Elche 7 Televisión, Marea Negra. Vamos a ver un trocito de la película. ¿Qué tal va? Bien. Vale. Enséñaselo a papá. No he acabado. ¿Has hecho un gran trabajo? Empieza el show. Usa tu material. Mi papá es Mike. Trabaja en una plataforma que saca petróleo del fondo del mar. Somos exploradores. Como Dora. Como Dora. Ese petróleo es un monstruo. Antes, ese petróleo era un montón de dinosaurios malos. Y durante 300 millones de años, esos viejos dinosaurios se fueron apretujando más y más y más. Lo pillamos, pon solo dos y más. Y papá y sus amigos agujerearon el techo. ¡Sí! Los dinosaurios malos no podían creerlo. ¡Somos libres! Corrieron hacia el agujero. Y ¡zas! Se encontraron con una cosa llamada lodo. Vale, métela. Todas se metieron por la pajita. No dejéis que escapen. Les haremos otro techo. ¡Sí! ¡Sí! Ha estado genial. Estoy muy orgulloso de ti. ¡Cómo pesas! Por favor, no crezcas nunca. ¡Oh! ¡Papi! ¡Cariño! ¡Ahí va! Sí. Lo haré. Quiero sujetarlo y decir, mi papá es domador de dinosaurios. Y terminamos este programa. Viva la gente de este miércoles 18 de enero. Abríguense que hace mucho frío. Vamos a tener el frío acompañándonos unos días aquí en Elche. Ha llegado el invierno aquí para quedarse unos días en la ciudad. Ya saben, mañana, como siempre, les espero a las 7:30 de la tarde aquí en Viva la Gente, en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.